Bueno, hoy voy a ser amigos de la gente. Sí, porque Emma no le habla con nadie. Yo digo que se está perdiendo bastante cinemática interesante. Ahí la vamos a ir viendo ahora a lo largo de la partida. Le dije que elija un par de locos, porque no nos vamos a poner a darle regalo a todos. Así vale que, bueno, los que elegí son Clint, George, Linus y... Lewis. Y Carla, bueno, ahí en todas las botas de sepia sean 5. Y la otra que quiero que me la muestren sí o sí es la de... Emily. Esta. Esa, sí. Tiene una cinemática bastante fachera. Yo voy 2 de corazoncito nomás. Accidentalmente, justo yo me arranqué el video ayer, pero ahora estaba el día festivo. ¿Navidad? Pero sucedió que descubrimos un bug. Emma consiguió una cosita de té. Y mira. Colgar. La coloco yo, mira. Sí. Si la colocamos ahí y ambos cliqueamos a la vez, 3, 2, 1, va. Ahora. Se duplica. Se clona. Clonas ítem. No sé si se puede vender a un buen precio. Y es alto bug, pero... Pero si los dos lo sacan al mismo tiempo, es como que cada uno se crea su propio ítem. A ver, vamos a hacer con otra cosa. El sillón. Acá, mi maceta. El sillón. ¿El sillón? Sí. ¿Vos lo puedes sacar? Sí. 3, 2, 1, va. Ah, no, este... Con el click. Ah. 3, 2, 1, va. ¿No? No me dijiste, pará. Ahí. 3, 2, 1, va. ¿Oh? No. Con las cosas en la mesa nomás, probemos. Yo tengo que ir una flor. 3, 2, 1, va. Sí. ¿Sí? Sí. La mesa está bugueada. La mesa está rota. Eso de encontrarse bug siempre nos pasa en todos los juegos, ¿eh? Ahorita ahí dejo mi cosito de té. Voy a poner la otra florcita por acá arriba. Voy a vender a ver si es alto negocio esto. Pará, no te vayas. Sí, ya nos vamos, ¿no? Voy a venderlo. Ah, a ver si es alto negocio. A ver, lo vamos a hacer más a la noche. Bueno, listo, ¿tenés todos los ingredientes necesarios? Tengo todo. ¿Tenés los pimientos? Sí, tengo pimientos. Grosellas. Bien. Tengo la lana. Bien. Y ahí estoy. A ver, ahí te digo si falta algo más. Vamos a ser amigos. ¿Tetas salteadas o puerro? Listo, estamos. Ahora sí, bueno, para subir amistad, mira, tenés que ir acá a los corazoncitos. Uh-huh. Y en los corazoncitos te marca que le puedes dar un regalo. Sí. Bueno, solamente le puede dar 2 regalos por semana. Okay. Sería que no es fácil, no es que vos de la nada vas, decís, chugar a los 5 y te subís la mitad a máximo. ¡Somos mejores amigos! Si le regalás algo el día de su cumpleaños, le subís 2 corazoncitos de uno. Ah. Si le regalás algo en el mercado nocturno, tengo entendido de que también te da un bufo de bonificación. Y después, a lo largo de todos los días, sube un poquito de amistad. Creo que son 10 puntos de amistad. Ah, a mí me interesa también sacarle amistad con Linus, porque en el evento este de la calabaza... Y prestad atención, está en la parte de arriba con Rasmodius. Sí, a no saber qué carajo es Linux. Sí. Y encima en todas las navidades está solito ahí. Creo que no soy bien tratado, ¿no? Todos los años Linux. Sí, así que nosotros vamos y le damos un poco de cariño para que no se sienta solo, pobre tipo. Bien, el primero vamos a ver al alcalde. El alcalde normalmente a estas horas anda en su casa. Acá está. Acá está el alcalde. ¿Qué le doy? El pimiento del alcalde. Tome, señor. Ahí está, listo. Uno completado. Gracias. Siempre me alegra el día. ¿Le doy otro o no puedo? Ah, no. Ah, es uno por día igual. Uno por día. Bien. Ahora, ¿quién te queda? Emily. Emily está durmiendo. Digamos. Emily. ¿Dónde? Está durmiendo. What the fuck? Yo tengo la llave de la pieza de Emily. No me deja entrar, güey. Ah, mirá. What the fuck? Andate. Vos no sos amigo de Emily. Como yo aprovecho acá. Loco. Emily. ¿Está ahí adentro? ¿En serio? No, no está Emily. Ah. Rarísimo. Debería estar acá. Bueno, a ver, acá es la casa del viejo. Vamos a ir paseando a todos dándole regalo. Yo la que vengo a hablar la casa a la abuelita. Porque la abuelita siempre nos regala torta, pastel, un montón de hueá nos da. Así que yo le traigo remolacha. Oh, ¿viste? Es re buena onda. Nos está haciendo galletitas. ¿Por qué no pruebas una? Y a este le doy setas salteadas, ¿no? A George, sí, a George dale las setas salteadas. Toma, señor. Me gusta muchísimo. Encima, ¿qué pasó? Eso es re de artío. Y bien, ¿qué te parecieron las galletas? Dice la viejita. Están buenísimas, están deliciosas. O están como masticar un disco de hockey. ¿Y qué pasa si le decís abajo? Re basura. ¿Perdés amistad? Lo más probable es sí, podés perder amistad. No es que siempre subís. Gracias, creo que ya te conozco lo suficiente como para darte mi receta. Pero asegúrate de mantenerla en secreto. La receta de la galleta. A ver, pará, ¿y dónde está viejita? Acá está. Vamos a darle su remolacha. Julio está así todos los días. El amigo del pueblo, con que te decimos, deja su cultivo ahí, ya están automatizados.
no tengo nada que hacer en la granja, así que salgo, chequeo que esté todo fermentando, voy y después paso a pasear por la ciudad. ¿La terminé acá, no? Sí, ya está, ya la tengo yo. Más que nada porque es como, si ya completé la granja, el otro objetivo del juego que me queda es, aunque sea ver la mayor parte de los eventos. No al punto de platinarlo, pero sí ver una gran parte de los eventos. Bueno, después, tipo en la tarde, todos se vienen a reunir acá. No hay nadie. No, ahora mismo no, pero vamos por afuera. Cuando ya si llegaste tarde a darle los regalos, te venís al salón de la fruta y van a estar todos ahí metidos. Acá o en el centro cívico ahora. Falta la grosella y la lana. Ah, ahí está Glin. No tengo un regalo para Glin, ¿no? No, ¿no trajiste? No, no. El elixir de la vida es universalmente querido por todos, por si se lo querés regalar. Ah. ¡Oh! ¿Era hoy mi cumpleaños? Supongo que sí. No, no, eso dice cuando a él... Es como le encanta. Sí, sí. Ah, igual era su cumpleaños. ¡Ah, qué buena suerte! Le pegaste. ¡Ah, mirá! ¿Qué nivel ya tengo con Glin, no? Ahí está. Al igual que Robin. Sí, ya es tu amigo. Cuando llegaste a esa cantidad de corazones, se volvió tu amigo. Acá está Emily. Viste, cuando ya no encontrás por ningún lado, te venís a las 6 de la tarde acá y lo vas a encontrar sí o sí a la mayoría. ¿Están todos, boludo? ¿Qué onda? Sí, vienen la mayoría. Vieja, ¿y el centro cívico? ¿Nadie lo va a visitar? Yo a la que más le subí amistad, bueno, en realidad yo empecé a subir la amistad nomás a los que me chocaba constantemente. Hagamos, Robin siempre venía a la casa, entonces yo estaba, la veía ahí y le daba algo de comer. Bueno. Después iba a pescar al río y le daba regalitos a Leia porque ella sale a caminar por el río ese donde yo estoy. Y dale, dale su regalo. Listo. Me mata que cuando agarran algo así, es como que sacan panza, ¿ven? Es rarísimo. Nos contaron de que si pasamos los arcades estos completos, nos llega por correo un arcade del propio juego. Ah, bueno, eso lo vemos súper difícil. Y así se hace. Listo, va, le habla todo. Total, la granja no tiene que hacer nada. No, tengo que decir las ovejas nomás. O sea, todavía salgo 2 días de la semana. Voy sí. 2 días, le di regalito a todo y después me vengo a mi casa y me quedo acá todo el día encerrado. Te vas a hablarle, ve qué anda, Marta. Unos mates. No, que venga a tomar mate acá. Loco. Encima te deja pasar a su casa. A mí no me importa recibir a la gente. Antes no me gustó salir. Bueno, y acá ya tengo todo este inventario de acá. Es todo para darle regalos a los locos. Algunos, me confieso, algunos los veo en la wiki porque es un dolor de huevo descubrirlo de forma manual. Es como que de nada encontraste una nota y te dice a Lewis le gusta el picante. Entonces como que ahí sí le pegué a Lewis y yo le llevaba pimiento. Después a los otros ni idea. De nada te pedían, a mí me gustan los tallarines. Una vez viste a la señora del colectivo, le di uno de estos y me dijo, qué basura, esto es un asco. Y yo como que, qué mierda, bro. Claro, porque no le regalaba nada más en la vida a esa loca. Te sentí re mal. Era re basura, nunca decir, bueno, no me gusta, gracias, no lo quiero, no, es un asco. Te vas llorando, boludo. ¿Y podés ser amigo de Gunther, el del museo? No, creo que no, de Gunther no te deja ser amigo. Ah. Ni de él, ni del viejito que está al lado de él. ¿Viste que hay un viejito en silla de ruedas cerca de Gunther? Nunca, viste, cuando entré en mi aventurero está el Gunther, el del parche en el ojo, y hay otro viejito sentado en silla de ruedas, parece sacado del Bloodborne. El juego de té vale 200, cada uno. ¡Oh! Ahí podemos hacer un dinerillo, ¿eh? A ver, probémosle hacerle ahora, a ver cuánto podemos sacar así. En una hora, así. En una sola hora, vamos a meter una hora de juego en sacar juegos de té, a ver cuánto le sacamos. Claro, a ver si es rentable. Esto después lo van a reparchear, seguro. Sí, sí, sí. Ah, te estoy esperando acá en la mesa para tomar té. Listo, dale. Va, 3, 2, 1, ahora. 3, 2, 1, ahora. Y así vamos a estar, ¿Listo? Dale, uy, lo agarré. 3, 2, 1, ahora. ¿Listo? 3, 2, 1, ahora. ¿Listo? Dale. 3, 2, 1, ahora. Dale, dale, dale. 3, 2, 1, ahora. 3, 2, 1, ahora. Vamos. 3, 2, 1, ahora. 3, 2, 1, ahora. 3, 2, 1, ahora. Dale, dale. No sé el ritmo. Yo sincronizo rápido y ahí mantengo. Son las 7, ¿a qué hora arrancamos? A las 7 y 40 que lo termina. Sacaste la mesa. Bueno, pero con el. Dale, 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 perdón. Dale, dale, dale. ¡Oh! ¡40! ¡No! ¡Ay, no! Bueno, ya está. Vamos a vender esto. Voy a poner mi juego de té, el juego de té mágico que se duplica. Vamos para allá nomás. ¿Cuántos tenés? 22. A mí me marcaba que tenía 40. ¿Y vos? ¿Cuánto tenés? 6, nomás agarré. Ah, mirá como que entonces el Puck no anda del todo. A mí me marcaba que tenía 34, pero pensé que estaba contándome los tuyos y los míos. Así que no anda del todo bien el Puck. O sea, si necesitas plata rápido, lo podés sacar de ahí. Está bueno. Ahí les queda el dato, Es hora de tomarte cinemática. A ver si ahora está Emily. Yo desbloqueé la cinemática metiéndome en la casa cuando tenía 2 corazoncitos.
O sea que fue pura... Y creía que fue casualidad. Vamos a ver. Emily. No, no está durmiendo. No. ¿Qué está durmiendo en el sillón? No, en la cama está arriba. No me deja pero pasar. Debería salir de cinemática. O ahí vos quedate sentado acá hasta que ella salga. Ok. Ah, pero por mientras podemos probar esto. ¿Tenés tela? ¿Tela posta? Tela, sí tengo. Ah, no. Tengo lana. ¿Sirve? Fíjate si puedo hacer lana acá. No. Bueno, voy con el viejito que siempre me quiere. O sea, yo tengo entendido que la mayor ventaja de cada uno de los personajes teniendo amistad es que te da una receta, ¿no? Sí. Porque en el caso de Lewis te da una receta que te da suerte. Ahí está el viejito. Cómele. Yo soy mejor amigo de Robin. Subí los corazoncitos a máximo. Oh. No te lo voy a negar, está divertido, ¿eh? Vení, ahí da un pasadito. Y se pone más divertido cuando sacas cinemática. ¿Y a Linus no le has subido la amistad? ¿Qué le gusta a Linus? Sí, a Linus sí. El ñame y la fruta está gorda, la roja. El higo. El ñame y el higo, eso le gustaba al higo. ¿Dónde está el señor que me decía que estaba acá, en el museo? En la silla de rueda del museo. No, dije Gunther, el del gremio aventurero. Ah, este no. Me equivoqué, Emma pensó que le hablaba de ese. Él es Gunther. Yo entendí que él era Gunther. Pero creo que con él tampoco puede subir amistad, ¿eh? Yo hablaba del loco que está en el gremio aventurero. ¿Yo dónde está el loco de silla de rueda? Me recagó. No, con él tampoco no puedes ni hablar directamente. Así que le pegaste. ¡Emily! Tómele. ¿Estás bien juntas? Sí. Ah, mira. Toma. Este regalo es fantástico. Eso le podés llevar a Clint. Ahí anda a llevarle a Clint. Agua marina, ok. Tengo que ir a ver a Leia, que tengo que ir a dar el regalito. Creo que también me falta Lewis. Ah, Leia ya está, Lewis ya está. Me pregunto si podremos hacernos amigos de la bruja. De la esposa de Rasmodius. Ex esposa. Estaría interesante, ¿no? Sí, estaría interesante. Y sí. Para que salgan cinemáticas, vos normalmente tenés que ir a las casas y entrar. Y de cuando te salen cinemáticas. Bueno, pero ahora el más importante de subir amistad, que es el que nos dice Lucian, Demetrius, el señor negrito, como le dice él. Porque él nos da la concha al coiris. Y si no tenemos que esperar hasta verano, que nos aparezca en la playa. Y es como que el verano pasado no apareció ni una. Así que lo mejor va a ser ir a subirle directamente de forma manual. Ah, claro, el maestro Key nos pedía la concha al coiris. Sí, para poder hacer toda la cadena de misiones del maestro Key. ¿Qué pide? ¿Qué se le regala al loco este Demetrius? Creo que el ingrediente no lo teníamos, pero yo le estaba dando frutas. Ve, porque acá te marca. Te pide arroz con leche, estofado judía, helado. El helado lo compras en el desierto. Ni da irse al desierto, comprar helado y volver. Yo a Robin le compré todo espagueti y lo dejé guardado en mi inventario, pero cuando fui a Alvea allá no había olvidado. Aunque podemos ir a comprarle y me ahorro el coso. Toma la fruta, tómale. Bueno, yo iré a comprar el helado porque estoy a punto acá de subir ya a 7. ¿Y el 7 te va? Dependiendo qué regalo le das, le sube cierto parámetro. Mirá acá en la wiki te lo muestra. Si le das uno de estos, le sube 80. Más 80 de amistad. Ah. Si le das uno neutral, te sube 20. Y si le das a uno que le gusta, 45. ¿Y la señora que le di la chiribilla que me mandó la mierda? ¿Qué era? ¿Quién? Es la que tiene la melena de león, la colectivera. Creo que a ella le gusta, te insultó nomás porque es medio. No era chirilla, era un. ¿Cómo se llama este cosito? El higo. No, un ace. Es como un acéculo. No. Al hecho. No, ni siquiera. ¡Ah, ya está! Este, el acebo, lo odia, boludo. No es que no le gusta. Me mandó la mierda, boludo. ¿Y cuánto me bajó? Menos 40. Ah, mierda. O sea, si le caías bien, ahora ya no. Andate de acá. Bueno, voy hasta el desierto a comprar helado. Ah, no, ya no alcanzo. Bueno, sí, mañana voy hasta el desierto a comprar helado, vuelvo y le llamo a Demetrius. Igual, las tiendas del desierto están siempre abiertas, ¿eh? ¿A todo horario? Todo horario. Voy a comer viaje hasta allá, ¿eh? Vamos a corroborar si es verdad que la tienda del desierto está abierta. Ah, pero no puedo pasar por acá. ¿Por? Porque no está la señora. Ah. Entonces vamos a esperar a que se haga mañana. Bueno, mientras sigo repartiendo regalos tipo Papá Noel... voy a hablar con Emily porque Julio me dijo que puedo hacer ropa en su casa. Sí, yo hice un par de ropitas así como para que quede un poco con la estación, porque si no era nada loco, iba con el jardinero aún y estaba en mitad del invierno, cagado de frío y sigo con el jardinero, así que acá me hice una campera para que simule que estoy en el invierno. Increíble, este chico se toma su papel en serio. Inmersivo, yo soy granjero inmersivo. A ver, acá estoy, ¿tengo que hablarle para usar la máquina esta? No, baila, usa nomás. Una máquina de coser, pero no tengo claro cómo se usa. No sé cómo se usa. ¿En serio? ¿Sí? ¿No sabes usar la máquina de coser? No sé usar la máquina de coser. Emily nunca te dijo, te enseñó cómo usarla. ¡Emily! Entra, a ver. Tienes que llegar mejor con Emily. Bueno, volvemos después de unos cortes comerciales. ¡Cortes comerciales! Entra, salí a tu casa, porque Emily de nada te va a llegar a tu casa y te va a contar. Yo en mi casa tengo una máquina de coser, podrías usarla para refeccionar ropa. Toma. Regalo. Ahora enséñame a coser. Y ahí hablarle, normal. Hola. Qué sociable, ¿eh? Sí, tremendo.
Loca, hablame. No, ella te va a llegar a tu casa, te va a llegar y te va a invitar a que uses su máquina de coser, te explica cómo se usa. Bueno, yo vine hasta el desierto a comprar heladito para el negro. Para... sí. Para sí, Demetrius. Negro con cariño, no se lo tome nadie. Si es negro, no, no es con intención de racismo. Pregunte una jerga. Compré... 23 helados. ¿23 helados? ¿Qué carajo, boludo? ¿No le querés robar antes? Y nos deja un poco para nosotros, ¿no? Ya que me comí el viaje al desierto, compro un par después. Después veo que le hago el resto. Traje 80 kilos de helado, se lo comen hoy porque se derrite mañana. Se derrite mañana. Che, ¿no está el George? No, sí. Si no fuiste a hablar en el horario que siempre vas, ellos están dando vueltas por el pueblo. Ok. Yo normalmente voy al río acá abajo. ¿Dónde andas? Ahí está George, está acá arriba. Tómale, tómale, señor. Le bloqueo el paso, ¿eh? Le bloqueo el paso con el caballo. A ver, a ver. Ahí está. Encima el regalo se reinició. Porque la semana no sé cómo se tomará. No, es rarísimo. Siempre se reinicia el lunes, no el domingo. Mmm. Acá está la chica esta. ¿Y eso quién me pedía? Las grosellas. Ah, te okay. Pide fruta. O sea, nos pide té. Pero no tenemos un té y ni siquiera sabemos dónde se produce. Tenemos el jugo de té. Tenemos el jugo de té, pero no sabemos el té. No, es decoración esto nomás. Tómale, tómale. Regalo. Qué detalle. ¿Qué? Ahí está, ahí le traje el helado. Va a tardar un rato en subirse, pero creo que hacíamos ahí sacando la concha arcoíris. Antes de que sea verano, la vamos a sacar. Sí, sí. Bueno, a ver si algún día aprendo a coser, pero por mientras voy a seguir subiendo amistad con el pueblo. Más que nada para poder ya tener casi todo completado en Stardew Valley, porque creo que una vez terminemos esto, se acabó el juego. Oh, ese. O sea, nos queda saber qué onda con el abuelo igual, además de las tres cosas que dijimos en el video anterior. Sí, sí, sí. Así que bueno, hasta acá llega el video. Dejadnos en los comentarios cómo fue, cómo está todo el video y nos vemos. Chau, chau. Chau.